El archivo central de una empresa es donde se recopilan todos los documentos que por su valor administrativo, fiscal o histórico deben ser conservados durante un periodo establecido según las tablas de valoración documental. A este solo tiene acceso el personal que pertenece al área de gestión documental y cualquier consulta debe hacerse con la autorización y el debido acompañamiento de los responsables del área. Este archivo es solo el que contiene la información correspondiente a 2 años anteriores, al que están en curso, y para oficializar la custodia de los documentos es necesario la transferencia al inicio de cada año en las fechas establecidas por la empresa. Este debe organizarse bajo los siguientes criterios. La empresa tiene un organigrama que es un elemento básico en la elaboración de las tablas de retención documental. Por tanto, el archivo central debe ser organizado de igual manera. En este sentido, se determinará zonas para cada departamento que será dividido para cada dependencia que pertenezca a él. Este espacio debe tener una proyección de 20 años para la conservación de los documentos que se van a guardar en este periodo de tiempo. Es importante destacar el proceso de eliminación de la documentación que ya cumplió su vigencia y la transferencia documental al archivo de gestión. La documentación que corresponde a cada área se ordena de acuerdo a la tabla de retención documental a la que pertenece, es decir, que estará ordenada alfabéticamente según la denominación de los expedientes. Por tanto, los documentos conservados deben contener exactamente la misma secuencia que se entregará en la transferencia documental. Cuando se realiza la transferencia documental, en algunos casos se requieren 3 cajas de archivos. En la última, los expedientes que no llenan todo el espacio y este puede ser usado. No es conveniente utilizarlo para optimizar el uso de recursos porque esto va a generar una alternación en el formato de inventario único documental que fue utilizado para la transferencia de los expedientes. Al implementarse un sistema de gestión documental, la empresa lo realiza debido a los problemas que se presentan por la gran cantidad de documentos que tienen y el desorden producido. Esto se evidencia cuando las consultas de documentos toman más tiempo del que se requiere o hay pérdida de eliminación involuntaria de los mismos. Por esta razón, es entendible pero no adecuado que en el momento de entregar los documentos que pertenecen de 2 años atrás, esta transferencia se realice incompleta. Cuando se presenta esta situación y aparecen los documentos faltantes, será el comité de archivo quien decidirá cuál será el procedimiento a realizar. Aunque documentalmente este debe ser conservado en el expediente correspondiente según los principios archivísticos dentro de una nueva transferencia documental. Para finalizar, es importante señalar que los criterios señalados anteriormente son esenciales para la organización adecuada del archivo central de una empresa.